Muy buenas noches, bienvenidos al último especial de FEAGA. Tindaya Televisión ha estado aquí desde el viernes para ofrecerles lo que ocurra en esta feria. 31 años ya de FEAGA, la feria agrícola, ganadera y pesquera más importante de Canarias, que a partir del año que viene, como bien saben, ya va a ser declarada de interés regional, casi nada. Vamos a contarles hoy muchas cositas de las que están pasando, de las que vayan a pasar a lo largo del día en la feria. Acaban de ver una imagen de la feria a primera hora, que es la hora en la que empezamos a grabar diferentes entrevistas y reportajes para que luego vean ustedes este programa compacto. Por cierto, gracias por el seguimiento que nos hacen. Nos han contado muchas personas que anoche les encantó, sobre todo la subasta de los machos. Triunfó la subasta de los machos en esa idea, además de nuestro compañero Juan Francisco Pérez, que pudimos ver anoche y que es así de divertida. Si nunca la habían vivido, tuvieron ocasión de hacerlo aquí en Tindaya Televisión. Vamos a empezar hablando hoy del Cabildo, con responsables del Cabildo de Gran Canaria, que ha vuelto como el Guadiana, desapareció y ahora ha vuelto a aparecer en la feria. Después de la visita el año pasado del consejero de Agricultura, el actual consejero de Agricultura vino a la feria y cuando se dio cuenta de la envergadura de la misma dijo: tenemos que estar, como es que hace casi 8 años que no vamos a FEAGA. Santiago García, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy gracias por entrevistarme. Técnico de fruticultura, en este caso. Soy técnico de fruticultura del Departamento de Servicio de Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria. Y efectivamente he venido a Fruteventura después de 7 años que no estaba así a la presencia el Cabildo de Gran Canaria. Nuestro actual consejero, pues el año pasado efectivamente vino a visitar la feria y se quedó encantado. De todas formas, su política es un poco de fomentar y divulgar todos los productos de nuestra isla. Paralelamente a FEAGA también se está desarrollando en Gran Canaria. Gran Canaria me gusta, estamos ahí directamente y la semana que viene Madrid Gourmet. Y aquí lo que he venido, pues lo que te estoy comentando, a fomentar, a dar a conocer a los visitantes de esta feria todos los productos que se cuentan o parte de los productos que tenemos de agrícolas y ganaderos. Hemos traído quesos, sobre todo quesos que no son tan usuales aquí en Fuerteventura, son quesos de vaca, quesos de oveja, que son otro tipo de sabores Los quesos de cabra ya los conocemos. Aquí queso de cabra, pues ya no me puedo meter. Y luego hemos traído vinos, representación de la denominación de origen de Gran Canaria, los vinos, los principales que han ganado en las catas insulares de la isla. Hemos traído miel, también de las catas, gofio, y sobre todo un producto estrella que le estamos dando bastante, y ha tenido mucha aceptación en esta feria, que es el café de la galleta. Café de la galleta, que está ahora casi de moda, es como un producto in, que dicen ahora los modernos, y que ustedes están ofreciendo degustación en el stand. Sí, estamos ofreciendo por la mañana un cafecito y a última hora de la tarde, y la verdad que se hacen unas colas en el stand porque quieren probar el famoso café de la galleta, que es una pena que todavía tiene unas producciones bastante limitadas y son pocos los que tienen la oportunidad de probarlo. Quizás islas como la de Gran Canaria han sufrido menos la marcha de muchas personas hacia el sector turístico, la construcción, es decir, al haber más campo, más municipios de interior, la agricultura, la ganadería ha tenido... Hombre, ha habido regresión por parte de la agricultura y por parte de la ganadería, pero sí es inevitable que aquí hay otros factores como es el tema de la escasez de agua, que ha hecho que la agricultura no se expanda. Desde hace unos años, pues sí hemos notado un ligero pico de gente joven que está otra vez volviendo al campo. Incluso cuando fue cuando el tema de la crisis de la construcción, pues muchos chicos que a lo mejor que no tenían estudios, ni titulación, que es lo que ha pasado. Claro, han vuelto al campo y se han establecido, y ellos a lo mejor ahora prefieren ganar menos pero tener un trabajo más estable. Hombre, lo bueno es que esa gente joven, ayer también lo veíamos en este programa, lo que han hecho es innovar, buscar. Ayer nos decían unos chicos: estábamos cansados del queso majorero de típico y entonces han innovado. Eso también ha traído esa renovación. El mismo tema del café en Agaete, ¿no? Hace unos años era impensable imaginarse que se podía cultivar café. Pues te voy a poner un caso en el tema del café. La gente mayor que cultivaba café, cuando nosotros les decimos técnicas para
que se pueden conseguir mejores producciones, pues meterlos a viaje es mucho más difícil que estos chicos que ahora se han vuelto al campo y están desarrollando sus plantaciones, se dejan asesorar y, por supuesto, las cosas les salen mucho mejor. Tienen la mente más abierta. Tienen la mente mucho más abierta. Bueno, pues, Santiago, las personas que se hayan acercado, porque nos estén viendo, la feria está cerrada, se hayan acercado a FEAGA, al stand de Gran Canaria, han podido disfrutar de todos esos productos. De todos esos productos. Y entiendo que ya ustedes van a ser fijos en FEAGA, además el año que viene, que será feria regional por fin, ya era hora, después de 31 años, entiendo que ya Gran Canaria no va a fallar más a la feria. Yo creo que por parte del consejero de Agricultura su idea es esa. Y creo que además, al tener el carácter regional, pues un cabildo como el Gran Canaria pues tiene que tener una representación anual aquí en esta feria, que es una feria bastante... Yo estoy encantadísimo, muy buena. Efectivamente, la feria es importante, pero además también es importante algo en lo que está empeñado el Cabildo de Gran Canaria, que es que el turismo aproveche los productos de la tierra, ¿no? Efectivamente. Incluso hay una nueva filosofía, que es el tema del turismo rural, lo que llaman el enoturismo o... Hay fincas en Gran Canaria que ahora mismo están funcionando estupendamente con tour operadores y tienen hay algunas que tienen hasta 50.000 visitas anuales, o sea que está yendo muy bien. Muy bien, pues me alegro que el sector primario esté cogiendo de nuevo resuello. Santiago, gracias, les damos para que sigan su stand. Muchas gracias. Y bienvenido, gracias. Bueno, vamos a seguir nosotros y vamos a empezar en esta última jornada a ver reportajes de las cositas que pasan fuera de este retablo que tenemos aquí montado, de este establo, de este stand que tenemos en el pabellón institucional. En este caso vamos a ir con Rosy, hoy estará Rosy y Félix Mateo trayéndonos cosas. Vamos a ir con Rosy, que ha estado practicando, no ella, ha estado hablando con personas que practican la lucha canaria, los deportes autóctonos, siempre también presentes en FEAGA. Bueno, estoy con Epi Berriel, que es uno de los coordinadores del programa No Olvides Lo Nuestro, y aquí hay una chiquillería, una cantidad de niños preparados para luchar. Sí, pues hoy hemos aprovechado el marco de FEAGA para hacer una concentración de las escuelas insulares de lucha canaria. Ajá, pero ¿cuántos niños hay aquí aproximadamente? 100 y pico niños que tenemos, que cada 15 días suelen hacer una concentración de lucha en Antigua, pues hoy nos los hemos traído aquí a FEAGA. Hay una muy buena cantera, ¿eh? Sí, eso esperamos, y que poquito a poco se están viendo los resultados, donde Fuerteventura los últimos años ha quedado finalista del Pancho Camurria, y creo que es labor de esto, de poder llegar al trabajo con los niños para que salgan los equipos punteros. Y menos mal, ya se puede hablar, ya hace muchos años atrás, que no solo hay chicos, sino chicas también. Sí. Y muy buenas, por cierto. Sí, la verdad que sí, ahí vemos muchas niñas por ahí preparadas para luchar. Y si no empezamos desde niñas, desde pequeñitas, pues arriba los equipos femeninos puedan surtirse de estos pequeñitos. Vamos a verlo. Venga. La lucha canaria, y así lo disfrutan los más pequeños. Vamos a saborear Fuerteventura, ese programa que ustedes cada lunes pueden ver en Tindaya Televisión. Lo vamos a hacer hoy con su directora, Nuria González. Bienvenida, Nuria, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que FEAGA es el momento ideal del año para un programa como Saborea Fuerteventura. Efectivamente, ¿no? Es algo que venimos diciendo durante toda la feria, y es que si hay un lugar en el que Saborea Fuerteventura está disfrutando enormemente, es en esta feria. Son muchos los ganaderos que ya hemos estado en sus fincas, conocemos sus productos, muchos los que se han acercado a nosotros, y es una manera también de verlos con su ganado, compartiendo con otros productores, y también un punto de encuentro para posibles reportajes en el futuro. De eso es lo que va a tratar esta semana Saborea Fuerteventura, una visual a todo lo que se está haciendo, sobre todo desde la Asociación de Criadores de la Cabra Majorera, que es una asociación que está apostando por ese punto de innovación,
y también a productos en los que vamos a demostrar que uno puede venir a FEAGA y llevarse una bolsa de productos gourmet delicatessen elaborados 100% en Fuerteventura. Saborea Fuerteventura lo van a poder ver el lunes, como es habitual, sobre las 7 de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, y luego sus redifusiones. Especial FEAGA el lunes, como especial dice. FEAGA el lunes. Protagonistas, ¿todos los protagonistas son de Fuerteventura o también le damos cabida a otras islas? Hemos dado cabida a otros productos. Aquí tenemos el mejor aceite de Fuerteventura, que es majorero, pero también tenemos el mejor queso de Canarias, también del mismo certamen, que es de La Palma. Vamos a estar hablando también con ellos. Hemos estado en Saborea Lanzarote, hemos conocido la asociación Acual, es una asociación de 13 productores artesanos, y hemos conocido qué están haciendo para comercializar un producto, porque también puede ser una experiencia ejemplarizante para el sector de Fuerteventura. Hemos estado con el enólogo y bueno, y hemos disfrutado muchísimo con ese estudio que va a realizar el Instituto de Tarragona Enológico con Francesca Fort, que se ha comprometido a presentar los resultados en mayo del 2018 de esa cepa centenaria que puede dar lugar a uno de los únicos vinos del mundo que parte de una cepa de hace 6 siglos, nada más y nada menos. Solo con el entusiasmo de Francesca, que ayer estuvo con nosotros, está encantada con la isla, solo con eso creo que el estudio va a salir muy positivo. Nuria, para terminar, después de estos años haciendo Saborea Fuerteventura, de recorrer granjas, fincas, restaurantes, ¿se ha notado una evolución? Se ha incorporado mucha gente joven, lo decíamos también ayer, que busca algo más, que quiere innovar, que se aburre con lo de siempre. Y eso ha enriquecido muchísimo al sector primario. Hay una evolución. Nosotros empezamos hace 5 años como una iniciativa que trataba de trasladar el periodismo a algo tan especializado como el sector primario y la gastronomía. Al principio éramos una rara avis, no se entendía muy bien, ni siquiera los propios productores o incluso los chefs confiaban muchas veces en que lo que ellos hacían era gastronomía, como lo que entendían en otras comunidades autónomas. Por suerte, después de 5 años, yo sí veo una evolución. Ayer mismo el consejero de Turismo, Blas Acosta, nos anticipaba que el TASTE, esa jornada gastronómica que va a tener lugar del 1 al 4 de junio en el Palacio de Congresos, el año que viene va a estar dentro de FEAGA 2018, en ese nuevo recinto ferial, que va a tener 15.000 metros cuadrados y que va a dar protagonismo, como ahora, al producto, a los productores, pero también al acabado final, que son los chefs y los cocineros. Y es que hemos hablado en muchas ocasiones sobre la necesidad de hacer un foro que sea turismo primario, porque cada semana, en cada programa, encontramos muchísimos cocineros, muchísimos restaurantes que quieren acudir a ese productor, a esa granja, a esa finca que han visto en alguno de nuestros programas y que por falta de tiempo, por falta de recursos, no lo conocen. Así que sí. Tenemos en esta mesa una muestra de lo que se puede hacer. Tenéis majorela, ¿eh? La mozzarella, porque lo vamos a ver en el siguiente reportaje, no quería adelantar, pero bueno, como siempre María de Tetir está innovando y hace mozzarella con leche cabra. Bueno, nos ha puesto aquí una mesa preciosa y riquísima con quesos de colores casi. Queso de tuno indio, queso de gofio, tenéis ahí queso de pimentón. Y luego esa mozzarella con tomate, que es una exquisitez que se ha inventado María. Siempre eso, innovando, buscando más allá y el sacarle el provecho a algo magnífico que tenemos aquí, ¿no? Nuria, gracias, te vemos mañana en Saborea a Fuerteventura. Gracias a todos. Bueno, nosotros nos vamos a ir a eso, precisamente al stand de Quesos Tetir con María, que innova y que trae cosas tan ricas como esta. Ha estado con ella Félix Mateo. Pues muy buenos días, nos encontramos aquí en FEAGA este domingo último día y nos encontramos en los Quesos de Tetir con María. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola María, buenos días. Cuéntanos, porque tú nos has traído este año una novedad, que es la mozzarella de queso de cabra. Sí, la mozzarella de queso de cabra, se llama majorella, es el nombre comercial, y este año está para degustar, a ver si tiene buena aceptación en todos los clientes. ¿Cómo se elabora? Es un poquito más complicada que el queso majorero, trabajas mucho con aguas calientes y es un poquillo más complicada, más complicada que el queso majorero. Pero, ¿cómo se elabora? ¿Cómo es ese proceso de elaboración? El proceso de elaboración es un proceso de tipo normal, como si fuera el queso majorero al principio, lo que pasa es que tiene que tener una fermentación hasta que llegue a un pH determinado. Y cuando ya llega al pH determinado es trabajar con agua caliente. ¿Y eso que salga una elasticidad en el queso? ¿Y eso que tiene por encima, que es aceite, una miel? Aceite de oliva. ¿Hecho por ustedes también? No. El aceite no lo hacemos nosotros. ¿Y qué más nos traes? ¿Qué más nos traes tú este año? Pues están, pues mira, tienes el queso de tuno indio,
el queso majorero normal con denominación de origen, el de gofio, el de pimentón, el tierno. Tenemos las puipanitas de leche de cabra, la crema de queso, la majodelfia, el licor de leche de cabra. Eso que nos falte, porque eso, eso es la estrella del año, como siempre, en FEAGA. Pues muchísimas gracias, María, y mucha, mucha suerte. Muchas gracias, Feli, a ustedes. Qué cosas más ricas que hay aquí por FEAGA. Vamos a hablar del Grupo de Acción Costera. Lo vamos a hacer con su gerente, Luis Lerma. Bienvenido, Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que tenemos que explicar es ¿qué es el Grupo de Acción Costera? Cuéntame. Vale. A ver, el Grupo de Acción Costera es una asociación sin ánimo de lucro que mira mucho hacia el sector pesquero. Realmente nosotros estamos hacia el desarrollo marítimo costero, pero fundamentalmente hacia el sector pesquero en particular. O sea que tienen mucho trabajo que hacer, porque el sector pesquero, quizás de los tres que conforman el sector primario, es siempre el que más cojea, y así lo reconocía el propio consejero del gobierno de Canarias, Narváez, hace dos días en la inauguración de FEAGA, que el grupo pesquero hay que trabajar mucho con él y darle las oportunidades que se merece. ¿Quién conforma? ¿Quién puede estar dentro del Grupo de Acción Costera de Fuerteventura? Vale, actualmente la presidencia del grupo la tiene asumido don Juan Estárico, el consejero de Agricultura y Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, y está integrado por las tres cofradías de pescadores de Fuerteventura y agentes, todo representación de agentes socioeconómicos de la isla. Pueden ser tanto ONG, los ayuntamientos también están integrados, el Cabildo, evidentemente, y todo tipo de asociación que tenga alguna actividad o que desarrolle una actividad hacia el sector. O sea que es un grupo amplio. Sí. ¿Y hay interés en el grupo? ¿Desde cuándo está funcionando? El grupo se puso en marcha en 2011, se creó, pero realmente el funcionamiento de él empieza en mayo de 2013. O sea que es nuevito, sí, todavía, sí, jovencito. Es nuevo. ¿Ustedes tramitan, ayudan a que esas personas que se dedican al mundo pesquero también puedan conseguir subvenciones de Europa y demás? Exacto. Siempre digamos que la creación del grupo es a través de los fondos europeos marítimos de la pesca. ¿Vale? Desde Europa nos exigen que sea la población local quien tramite este tipo de subvenciones. Entonces, digamos que principalmente se genera para esa gestión de subvenciones, pero es que el grupo tiene una mayor amplitud. Como asociación que somos, podemos desarrollar todo tipo de actividades. Ya hemos organizado cursos, eventos. Hicimos el primer encuentro de mariante de pescador en Gran Tarajal, que tenemos intención de este año también continuar con él en Corralejo. Siempre a través de subvenciones que podamos optar y ayudas que evidentemente recibimos por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura. El encuentro de mariantes, que fue presidente de Gran Tarajal, va a tener su continuidad, esa es la intención del Grupo de Acción Costera. Y además de hacer un homenaje a las personas que se dedican a eso, en el primero fue a las mujeres. Exacto. Que tienen que ver con el mundo del mar. También es una forma de promocionar, de promover y de que la gente conozca el difícil trabajo que tienen. Claro, notamos desde el grupo y del contacto que he tenido mucho con el sector, nos damos cuenta percibimos que se habla mucho de la pesca, pero desconocemos realmente la pesca artesana. Yo creo que hay un trabajo de fondo de sensibilización, de dar a conocer y promocionar la pesca artesana. Todos escuchamos, todos sabemos, pero realmente no lo conocemos en práctica, no lo tenemos en práctica. Yo, por ejemplo, estudié dentro de esa rama, pero evidentemente lo que es la pesca lo conocen los pescadores. Y la idea es que sean los propios pescadores quienes den a conocer tanto a colegios y cualquier colectivo en general. Exacto, que no se pierdan esas costumbres. Muy bien, pues ahora sí sea Luis Lerma, gerente de Grupo Acción Costera. Gracias y feliz resto de feria, lo que nos queda. Nada, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir recorriendo FEAGA con más reportajes que nos están nuestros compañeros Rossi y Feli. Estoy muy bien acompañada porque estoy con nada más y nada menos el ganador. Ahora les explico, ahora les contamos bien la historia, el ganador del concurso morfológico de la cabra majorera. ¿Qué tal? De la cabra de Fuerteventura, cabra majorera. Lo he dicho bien, ¿no? Vale, vamos a darlo así. Miguel, ¿cómo estás? Bien. Muy contento. Pero estás aquí obligado porque quien realmente debe estar aquí es tu mujer, Belén, ¿no? Es la ganadera, sí. Claro, es ella, tú también eres ganadero. Sí. Pero la cabra que ha ganado, ¿la dueña se llama? María Belén Ramírez Montevero. Bien. Bueno, contento me imagino, ¿no? Sí, muy contento, la verdad que sí. El primero y llevando los dos primeros premios, pues muy contento. O sea, ¿los dos primeros premios? Los dos primeros, sí. Madre mía. Oye, ¿en qué se han fijado los jueces para darte esos dos primeros premios?
Bueno, ellos se fijan en la cabra, en la ubre, en la capacidad, o sea, en todas las normas que tiene la cabra majorera en sí. Sí. Ahora mismo estas ubres, ¿cuánto tiempo llevan sin ordeñar? Ahora llevan como 26, 27 horas, si no digo, un día y poco. Ajá, o sea que ya no pueden más, ¿no? Están al límite. Sí, están al límite. Algunas se están ordeñando ya. Ah, ¿vas a participar en el rendimiento lechero? Sí, sí. Bien, ¿y en el manual, en el concurso? No, en eso no. ¿Por qué? Para eso están las máquinas hoy en día. Ya nadie ya se dedica a... Casi todo el mundo tenemos máquinas ya. Ya, pero entonces, ¿como hobby? Como hobby pocas veces lo utilizas y si no lo practicas, está mal la cosa. Bueno, aquí vemos, ¿son tus hijos? No, sobrinos. Ah, los sobrinos, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿y tú? Jorge. Bueno, ¿y ustedes cuando sean mayores van a ser ganaderos? Sí. ¿Y tú? Puede. Puede, pues tú te lo estás pensando. ¿Por qué te lo estás pensando? A ver, cuéntame. Porque hay muchas cosas en el mundo que podemos hacer. Que podemos hacer y no solo ser ganadero, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a ti qué te gustaría hacer? Aparte de ser feliz, que eso es lo primero. ¿Qué te gustaría hacer? Pues aún no sé. No lo sabes. ¿Y tú? Tú tienes toda una vida por delante, ¿no? Sí. Sí. Pero, ¿tú sabes ordeñar? No. ¿Cómo es posible que no sabes ordeñar? ¿Y tú sabes ordeñar? No. ¡Tampoco! Claro que no, habiendo máquinas, ¿no? ¿Habiendo máquinas para ordeñar? Bueno, yo sí he visto las máquinas, pero funcionarlas no sé. Pero lo has visto, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes cabra? No. ¿Te gustaría tener? Puede. ¿Qué animal tienes en casa? ¿Ninguno? Dos perros. ¿Dos perros? Un perro majorero, hembra, y... el otro no sé cuál es la raza, pero hembra. Ajá, gracias. Y oye, que no te lo he preguntado, en metálico, ¿cuánto te has ganado? Bueno, no sé. perdón, tú no, tu mujer. No sé cuánto. Pues no te enteres porque a ti ni te va ni te viene. Vale, vale. Gracias, enhorabuena, ¿eh? Hasta luego. Continuamos llevándoles más cositas en este último día de FEAGA, es hora de hacer balance. Cuando ustedes estén viendo este programa, FEAGA estará cerrada hasta el año 2018, que presentará más buenas novedades que ahora también les contaremos. Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y bien hallado. Es hora, en esta recta final. Ya estamos para nosotros terminando y los espectadores habrán terminado la feria y ya es tiempo de hacer balance. Entiendo que el balance, por lo que estamos escuchando, sea positivo, como siempre. Balance muy positivo, hemos dicho que es una feria de transición en cuanto a las instalaciones, precisamente. Por esas novedades que apuntabas en la feria de 2018 y por tanto en la edición número 32, es un momento de, sobre todo, de cambio de ciclo. Coincide en este momento el que el año próximo la feria ya será oficialmente la feria de Canarias en el sector primario, por declaración primero del Parlamento, posteriormente del Gobierno, lo que significará más apoyo económico y más presencia institucional del Gobierno en esta feria, que de alguna forma la hará suya junto con el Cabildo. Eso va a suponer un cambio muy, muy, muy importante y bueno, pues a partir de ahí, en esta transición creo que hay una clave fundamental y es justamente transición, es decir, estamos en una generación que se jubila, que es una generación que fue la que ha mantenido el sector primario en Fuerteventura durante muchas décadas y en otro tiempo, con otra tecnología, con otras potencialidades, se incorpora una generación joven. Ese es nuestro objetivo, entusiasmarlo. A cualquier persona joven, entusiasmarlo con el sector primario, porque hoy ya es sinónimo de trabajo digno, de trabajo con calidad, de trabajo en el que se puede librar fines de semana y tener vacaciones. Eso todo gracias a la modernización, a la tecnología, al agua barata y en cantidad, a las energías renovables, a todo eso que en esta feria ha tenido una presencia ya efectiva. No hay sino que ver el número de expositores en energías renovables en esta feria, que han doblado por lo menos la cantidad del año 16, y eso todo ya pues nos coloca en que 2018 pues vamos a llegar a un recinto ferial completamente renovado, con contenidos que siguen haciendo esta evolución hacia lo que será el nuevo sector de la agricultura, la ganadería y la pesca Fuerteventura. Es que, aunque parezca mentira, el sector primario, mucha gente dice, otra vez FEAGA, más de lo mismo. Es verdad que hay cosas que no se pueden cambiar, pero hemos visto aquí mucha innovación, no solo en tecnología, sino en jóvenes que se incorporan y que hacen los quesos de otra forma, eso es muy el importante. Aceite de otra forma, o sea, que buscan darle una vuelta al tema y que quieren
el concurso morfológico, que acabamos de ver el reportaje, que se ha hecho por primera vez de la cabra majorera, buscando un poco innovar dentro de lo que el sector primario te permita, ¿no? Efectivamente, ahora mismo lo comentaba con las chicas de las veterinarias de la Asociación de Criadores de la Cabra de Fuerteventura, que es una asociación que es una suerte para Fuerteventura y para Canarias, porque están haciendo un trabajo que va a dar muchas alegrías a Fuerteventura, va a darnos muchas alegrías en lo que es la preservación y potenciación de esta especie singular, como ninguna otra, adaptada a un terreno árido que produce un tipo de queso con un sabor y con una textura muy característico. Y en esa dirección, pues justamente, el concurso morfológico representa un cambio por lo que significa de cuidado de la morfología, es decir, del más mínimo detalle de la forma de las ubres, todo eso importantísimo para ir consiguiendo una genealogía singular, con todo lo que luego puede representar, incluso de economía para la isla, la venta de eso, de semen, la venta de baifo. Ese es un ejemplo concreto, como lo es la presencia en estos días, y hemos tenido reuniones con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, de la mano de la Agencia Canaria, que lidera Manolo Miranda, un majorero que está haciendo cambios radicales en tecnología en Canarias desde el gobierno de Canarias. Significa cambio y significa todo lo nuevo que puede venir, pues las ayudas a la modernización que lanzamos de inmediato para seguir incorporando tecnología de última generación, todo lo que tiene que ver evidentemente con las energías renovables que llegan a FEAGA. El año pasado dije en la inauguración, el año próximo habrá algunas ganaderías íntegramente renovables, 5 este año, pronostico 25 el año que viene, o sea 20 más, íntegramente dependiente solo del viento y el sol, en lo que somos ricos, con ahorros muy importantes. Todo este trasiego, este cambio en el que estamos, es posible, como decías, que sea poco perceptible para la mayoría que vemos en FEAGA, pues todo esto que ahora mismo estamos disfrutando con un montón de gente, caminando con un montón de gente, pues compartiendo esta gran fiesta del sector. Pero el fondo de FEAGA, las jornadas técnicas con más de 100 participantes estables, 3 días, de 7 de la tarde, en algunos casos a 11 o 12 de la noche, porque aunque acababa oficialmente a las 9 y media, la gente se quedaba preguntando, sabiendo, interesándose. Aquí frente tenemos a Difuer, y Fernando Clavijo les anunció anteayer viernes que ya tiene el presupuesto. Les dijo en broma, les tenemos puesto en el presupuesto unos cuantos cientos de miles de euros para la nueva granja, para que se calle el presidente del Cabildo por la lata que me ha dado. Es decir, qué alegría para ellos. Son muchas cosas importantísimas que van ocurriendo y que en muy poquito tiempo, y queremos que FEAGA el año que viene también lo exponga, va a reflejar un cambio muy importante en el sector primario, con además algo también para nosotros vital y que nos da, y a lo que da lugar también esta declaración, un año próximo con más presencia de otras islas, de otras comunidades. El año próximo, por ejemplo, habrá una isla especialmente invitada que inaugurará la feria, el presidente del Cabildo de esa isla o la presidenta conmigo y con la presencia del gobierno de Canarias y con Juan Estárico como consejero y con el alcalde de Antigua. Es decir, estos cambios creo que poquito a poco se van haciendo sentir, y sobre todo en lo principal, el principal elemento de evaluación para nosotros, la edad media, la bajada de la edad media de la ganadería. Al final, digamos, sumemos la edad de todos los ganaderos de Fuerteventura, dividamos entre cuántos son, y lo que ahora puede estar en torno a los igual 60 años, 50 y pico, que dentro de unos poquitos años estemos en 40 y sigamos bajando. Igual para conseguir eso, es verdad que también beneficiado por el sector primero, se ha beneficiado mucho de la crisis, ha sido quizá uno de los sí, mayores sí, beneficiados. Sí, la gente volvió a tener que buscarse la vida, muchos volvieron al campo y otros lo que hicieron fue seguir la herencia que le dejaron sus abuelos o sus padres. Y ellos, ayer nos lo decían, lo han tenido más fácil, pero uno que empieza de cero lo tiene más complicado. El papeleo es muy complicado. Narváez nos hablaba también estos días, Narváez Quintero, consejero, de la problemática de la legalización, la decía David de Vera. El papeleo para abrir un tema relacionado con... Sí, es cierto que es complicado. Es muy complicado. Pero ahí, por una parte, en cuanto a legalización, David de Vera, el director general de ganadería, que es majorero de La Matilla por Maseña, ha hecho un trabajo magnífico con los técnicos de todas las administraciones y con los propios ganaderos, y ya tenemos un puño de ganaderías legalizadas y unas 80, 95, 15 prácticamente en el tramo final y 80 más, ¿sí?, haciendo pequeños cambios que son necesarios para poder darle la legalización. Ese es un primer paso. El segundo, que tuvimos oportunidad el viernes de hablarlo largo y tendido,
en la reunión que mantuvimos Narváez, David de Vera, Juan Estárico y yo con todos los ganaderos que hicieron estar, un puño muy grande, era para media hora, estuvimos dos horas, rompimos el programa de lo que venía después, pero bueno, creo que mereció la pena. En esa dirección, la ley del suelo da un impulso muy importante, facilita mucho, y ahora nos queda un trabajo con los ayuntamientos para definir muy bien qué zonas de la isla exactamente son en aquellas que se puede implantar una explotación agropecuaria, agrícola o ganadera. El tema pesquero no tiene tanto esta situación porque no se requiere un suelo determinado, y a partir de ahí pues dialogar con cada ganadero para decir, oye, lo puedes hacer en esta mancha de color verde de la isla donde puedes hacer ganadería, elige, y a partir de ahí viene el resto del proceso. Narváez y David nos dieron la buena noticia de que todo lo que son los avales iniciales a las subvenciones a las explotaciones agropecuarias, a las ganaderías, que para un ganadero de toda la vida requieren mayores condiciones, para un ganadero joven son mucho más sencillas para impulsarlo. En resumidas cuentas, se trata de ponérselo lo más fácil posible, pero sabiendo que hoy la legalidad es imprescindible, hay que hacer las cosas muy bien, especialmente en una actividad que se comienza, y por parte del Cabildo y de los ayuntamientos, yo creo mucho, y así lo estoy tratando con los compañeros de implantar, creo mucho en lo que se llama tutoría de expediente. Es decir, un ganadero decide iniciar una actividad, o un agricultor, se le asigna un técnico que sea su tutor. Es decir, que en lugar de ser el que le crea dificultades, sea el que está a su lado guiándolo, ayudándolo. Ya sabemos que... Y cuando un papel se para llamándolo, oye, vente por aquí que hace falta tal, para al final hacer el proceso juntos, son procesos, diríamos coloquialmente, coñazo, pero merecen la pena, porque a lo mejor es estar un año o dos en un sin vivir, pero para el resto de la vida es hacer las cosas muy bien, tener una granja en perfectas condiciones, que pueda recibir subvenciones, que pueda tener todas las facilidades. Por tanto, en esa dirección las cosas las vamos a facilitar mucho, las estamos facilitando, y sobre todo, el propio David de Vera se pasa días enteros aquí como director general, acompañado de técnicos, yendo de ganadería en ganadería, oye, que te falta esto, dame este papel, vete a buscarlo, apórtalo, eso, poniendo las cosas fáciles, que creo que es nuestro papel. Incluso ahí me queda la sensación de que el sector primario todavía tiene muchas posibilidades en Fuerteventura. Bueno, Francesca ayer con inmenso. El tema de la vid está entusiasmada, pero es que además, granjas de gallinas, hay un consumo de huevo bestial, está difamada, pero es que hay... En Fuerteventura no se están produciendo ni el 15% de los huevos que se consumen en la isla. Es que hay tanta cosa para que el producto sea kilómetro cero, como queremos, que nos autoabastezcamos y tengamos posibilidades, y mucha gente se pueda ganar la vida con el sector. Seguro que FEAGA 18 va a ser un punto de inflexión. Seguro no. Ciertamente. O sea, va a ser un punto de inflexión. Lo va a ser. Ya tenemos un panel. Por el nuevo recinto y por la feria regional. Tenemos un panel con el nuevo recinto, con cuatro nuevas naves y un gran patio central, con la desconexión de esta granja de la energía convencional para depender exclusivamente del sol y el viento, como ejemplar, porque si queremos implantar esto en toda la isla, pues las instalaciones públicas, cuando acabe esta legislatura, todas las instalaciones del Cabildo, todas absolutamente, y todas aquellas de los ayuntamientos que lo soliciten al Cabildo, estarán íntegramente renovables. Por tanto, será una granja nueva el año próximo, pero además con un formato de feria, con innovaciones, que el mismo formato de la inauguración, para que sea mucha más fiesta inicial del sector, en lugar de ser una visita que acaba a las tantas de la noche. Una serie de cambios que estamos produciendo. Mejorar la feria, ¿no? Además se incorpora el TEI Fuerteventura el año que viene, que eso es muy importante. Como ese apoyo foro, ese primero. Foro gastronómico que por aquí lo debo tener, que va a significar pues una apuesta por que desde la mata o desde la cabra hasta la mesa se haga en Fuerteventura, con la magnífica restauración también que tenemos. Son impulsos. La nave del Llano de la Higuera, en la que estamos ya en contratación, va a significar un impulso a la comercialización interior, a que el productor pueda vender al turista, al hotel, al restaurante. En esa dinámica creo que estamos en un momento magnífico, y desde luego caminando a velocidad de crucero para dar un cambio a nuestro sector, y que en el producto interior de la isla pese muchísimo más. Muy bien. Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber estado aquí todo el tiempo y por haber hecho que FEAGA también esté
en las casas de los que, por lo que fuera, no pudieron estar aquí. Gracias a todos. Gracias. Vamos a seguir recorriendo la feria con más reportajes que nos traen Félix y Rosy, a ver qué vemos ahora. Pues seguimos aquí en FEAGA en nuestro último día, domingo, y nos encontramos con... Beniaro Martínez. ¿Y usted es? Soy el presidente de la Asociación para la Conservación del Perro Majorero. ¿Y tantos perros que vemos aquí, para qué? Bueno, esto es la muestra del trabajo que tiene la asociación durante todo el año. Hoy en día aquí traemos hoy los mejores ejemplares para lucirlos aquí en FEAGA, que la gente los vea. Mucha gente, nuevos aficionados, pues quieran también participar en el proyecto de cría de la raza, dado que esto es una raza que es autóctona de aquí de la isla de Fuerteventura y llevaba muchos años en peligro de extinción. Y gracias al trabajo que se lleva realizando los últimos 10 años, pues ya como puedes ver, ha cambiado totalmente la estampa del ayer y a la hora. ¿Y esto es para un concurso? Hoy organizamos un concurso autorizado, o sea, el segundo concurso autorizado por la Real Sociedad Canina de España y el primer campeonato de Canarias organizado por la Asociación para la Conservación del Perro Majorero. ¿Y los perros que vemos aquí están considerados como raza peligrosa? No están considerados como raza peligrosa. Porque hace unos días salió a nivel nacional un ataque de un perro considerado raza peligrosa y que pues mató a una mujer. Esto es un animal todo lo contrario, es un animal muy fiel, muy dócil, es un animal que siempre está con su dueño, además que no se conoce ningún solo ataque de un perro majorero que tenga ya tenido problemas con niños, con sus dueños y demás, porque todo lo contrario, es un animal muy fiel y muy equilibrado. ¿Y en qué se puede fijar el jurado para obtener el buen perro? Ahora lo que van a mirar son las características que tiene el animal en base al estándar. O sea, hay un estándar racial donde nos dice las características que debe tener la raza y el ejemplar que se acerque más a dichas características será premiado como el mejor ejemplar. Para ello viene un juez especialista, que en este caso es un juez internacional canino, que vienen de la Real Sociedad Canina de España, para juzgar en este caso esta posición. ¿Y las crías que vemos al iniciar? No son de lobo reño, no son de perro majorero. Es otra raza canina, que es una compañera que tiene también perro majorero, pero también cría lobos herreños y como es otra raza también canaria, pues la hemos dejado participar también aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Son las cosas que pasan en FEAGA y han podido ustedes encontrar. Es que me cuesta hablar en pasado y presente porque estamos todavía nosotros en la feria, pero cuando ustedes estén viendo esto ya habrá terminado. Bueno, pues vamos a hacer el balance con David de Vera, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. David, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de hacer balance de FEAGA, en este caso desde el sector que más le compete, que es el ganadero, ¿no? Sí. Bueno, tenemos en el día de ayer, pues finalizó lo que es la valoración de macho. Llegamos a un ejemplar de 650 euros por ese mejor ejemplar. Se fue a la ganadería de un eje de Juan Álvarez. Y bueno, la verdad que siempre dentro de ese ambiente, dentro de esa disputa entre qué ganadería se llevaba ese mejor semental, pues bueno, fue un ambiente bastante, bastante bonito y un contexto dentro. Yo creo que de las cosas más curiosas, ya lo contaba yo antes, anoche emitíamos un trozo de la subasta íntegra y tuvo mucho éxito, nos lo han estado diciendo a lo largo de la mañana la gente de anoche, vi, y parece que es uno de los momentos divertidos, pero donde también eso hace con sus ejemplares, ¿no? Claro, para el futuro. Estamos hablando de que muchos de los ganaderos traen esos, dentro de sus mejores ejemplares, traen aquellos que van a subastar. Es verdad que otros dejan para los que van a valorarse y se quedan en su explotación, pero eso dentro de los mejores ejemplares que ellos traen, los traen a esa subasta. Ahora recientemente, a través de la Asociación de la Cabra Majorera, se acaba de finalizar la valoración de morfológico de animales. Dos, el primero y segundo premio se nos va para las Ares, para Ana Belén Monteverde y Miguel Calero, y el tercer premio era para la ganadería La Pareja a través de Agustín Castro. La verdad que son reconocimientos a un esfuerzo, como me decía Agustín, dice, estos animales, yo tengo mi nodriza, han sido criados con bastante mimo, porque al final son los que me repercute económicamente, son los que me están dando de comer a mí la actividad ganadera. Su herramienta de trabajo. Su herramienta de trabajo. David, de cara a FEAGA 2018, ¿qué tiene que hacer la Dirección General para que los ganaderos estén un poquito más contentos? Sí. ¿Cuáles son los objetivos de trabajo? Tuvimos una reunión en el día de ayer con el consejero y aprovechando todos los ganaderos, se hizo una convocatoria de todos los ganaderos aprovechando el marco de FEAGA. Y hay varias cosas que tenemos que reconocer, es decir, no solo es las actuaciones que hemos hecho y que se han cumplido los objetivos que habíamos determinado al inicio de legislatura y el anterior FEAGA, sino lo que nos queda por hacer y lo cual
yo creo que es importante esa cercanía con el ganadero en esa reunión, dando la cara y reconociendo los errores que podemos tener. Casos concretos, compromisos de adelantar los pagos, tenemos que dar ese balón de oxígeno a los ganaderos con mayor anterioridad. No podemos esperar a último momento para hacer el pago de las ayudas. Los ganaderos hacen un esfuerzo para realizar su modernización, para llevar a cabo su producción ganadera, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Es bastante tedioso por toda la parte de la burocracia administrativa, pero son pasos que debemos cumplir, y lo que tenemos que hacer es simplificar esos procedimientos y adelantar los pagos. Estamos en ello, estamos en simplificando tanto los registros ganaderos, como en junio, si todo sale bien de este año, tendremos un nuevo aplicativo informático para la gestión de las ayudas. Por lo tanto, estamos trabajando para intentar la FEAGA del año que viene venir con otro objetivo cumplido, con otro resultado. Cosas que planteamos la anterior FEAGA y que ya hoy en día es una realidad: la modificación de las ayudas del POSEI. Se ha hecho un cambio sustancial. Desde el año 96, el año 96 se incorporaron unas ayudas al ovino caprino, en el año 2006 hubo una revisión del POSEI, pero en este año, en el 2016, que se hizo la modificación más sustancial para el ovino caprino, eliminando la prima ganadera, un pago por cabeza a solo algunos que tenían unos derechos, unos cupos, no era para la totalidad de los ganaderos. Se ha eliminado ese pago por cabeza y se ha transformado en ayudas productivas o en ayudas al fomento de esas fases productivas, como es la ayuda a la leche, tanto al productor como a la industria, la ayuda por primera vez se crea una ayuda a la carne, tanto al consumo como al pago por cabeza, y de alguna manera se diversifica las ayudas del ovino caprino, y no perdiendo ficha comunitaria. Estaríamos hablando que se mantienen los 15.274.000 euros que van destinados del POSEI al ovino caprino. Bueno, pues trabajo hecho y por hacer. David de Vera, le damos para que termine de disfrutar de FEAGA. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros seguimos recorriendo la feria, colisneando, que están por ahí Rosy y Félix trayéndonos cosas. Me encuentro con Alexis, que es el propietario de Ecocentro Morales. ¿Qué tal, Alexis? También en FEAGA, presente. Aquí estamos, ya llevamos ya 3 días, hoy con el cuarto, y mira con qué voz, aquí estamos trabajando. Oye, pero tú para mejorar esa voz tienes remedios aquí. Tengo remedios de todo, pero ya es que ya la voz no aguanta, ya no aguanta. Ya no aguanta. Bueno, cuéntame novedades que has traído a FEAGA. Bueno, entre novedades, la aloe vera, hemos traído el zumo aloe vera con tuno indio. Sí, ¿cuál es? Este que tiene, bueno agotado, aloe vera está, con zumo. Con tuno indio, y está agotado. ¿Eso para qué agotado. Sirve? Eso te ayuda para el sistema digestivo y también te ayuda en el hígado. Es maravilloso porque hace unas dos funciones orgánicas. Ajá. Y ayuda al sistema. Entre sí. Otros tenemos, como novedades también, el dulce de tomate. Buenísimo, que yo lo he probado y está de bueno. El dulce de tomate es el dulce de la abuela, como yo digo, porque tiene ese sabor. Habrá que mejorar todavía la receta, me dicen algunas señoras mayores, y me gustó la idea. Me han dado un par de truquitos para mejorar. No, pero si está dulcito, sabe a tomate, lógicamente. Va a estar mejor con la receta que me dieron aquí unas señoras de Gran Tarajal, que han cogido tomate toda la vida, y me dieron un par de trucos, y seguro que la próxima va a estar mejor todavía. Bien, sigue. Pues nada, entre otras cosas disponemos de una flor que se llama flor eléctrica. La flor eléctrica es una flor para lo que te va a ayudar es a que el cliente pueda degustar el producto de mejor forma. Una flor que te activa las glándulas salivares gustativas. Si quieres podemos hacer la prueba, a ver si se acerca algún caballero, venga, porque yo digo caballero. A ver, un caballero, por favor, que venga por buenos aquí días. Atrás. Hola. Claro, días. Claro, aquí para mismo, que aquí pruebe la flor eléctrica. Bueno, aquí. Bueno. Lo vas a hacer aquí, bueno. Venga por aquí, caballero. Más sangre, caballero, más sangre. A ver, ¿qué le podemos dar a este hombre? Ha oído hablar. Para que tenga más sangre este hombre. Más sangre, eso se lo vamos a dejar, no lo vamos a decir nada porque tiene mucha sangre. Y ahí calladito, no sabemos. Bueno, yo lo que le voy a activar es la glándula salivaria gustativa. ¿Sí? Con esta flor, una flor eléctrica, ¿ha oído hablar de ella? No. Es una flor máxima. La flor viene de las selvas del Brasil, se llama la flor del mal de dientes. Y esto es una flor que no se la daría entera, son una pequeña cantidad. Y lo que va a usted sentir es un poco una reparación bucal. ¿Usted fuma? ¿Y entera por qué no? Porque el efecto es bastante grande. Usted solo quiere comer todo entero. Y no tenía sangre, ¿ves? Y no tenía sangre este señor. ¿Usted fuma? No. ¿Le han dado medicación fuerte? Sí. ¿Le han dado quimio? No. En el caso de la medicación fuerte, usted pierde muchas veces el sabor de las cosas. Bueno, su señora o algún amigo le invita a comer y dice, esto no encuentro bueno, coño. ¿Cómo se llama usted? Me dijo Juan Carlos. Juan Carlos, va a decir, Juan Carlos, no me estás apreciando mi comida. Pues con esto vas a caber un cambio. Entonces te voy a dar una pequeña cantidad, mira, una mano, y empieza a masticarlo. Si le pasa algo, no es cuestión mía. ¿Quieres probarlo tú también? Bueno, mastícalo bien.
y son a los 10 segundos y empieza. Al principio se sabe cómo. ¿A qué le va sabiendo? Díganos usted. Cuénteme, ¿qué percibe? Se va poniendo la lengua como frescor, como... Y ahora se va poniendo como más picante, como... ¿Sí? Bastante picantona. Pero no le... ¿Está poniendo rojo? Sí. ¿Pero lo está pasando mal? No, la verdad que no, pero se ve... Sí. ¿Sabes? No sé cómo existe, tienes que probarlo. No, yo lo he probado. ¿Ya lo he probado? Claro. Joder, pues se va poniendo, vamos... ¿Más salido? Sí, sí. Pero se va poniendo así, como muy... Pero se encuentra bien, ¿verdad? Sí, sí, más saliva. De momento sí, más fresco, más... Dura un minuto aproximadamente, lo que va a hacer es abrirte las glándulas salivares. Si notas que te pica más, quiere decir que tu glándula gustativa o salivares están cerradas. Y él va a abrirla, él va a hacerte una reparación. Esto cuesta... Reparando, vamos. Y al taller igual. Pero hoy se lo hacemos gratis porque está la televisión. No, esto no hay medicación. Digamos, podría preguntar a un médico que se le active las glándulas salivares gustativas. No hay, creo. Porque se lo damos a gente que ha tenido quimio, se lo consumen como cliente habitual antes de las comidas y notará. Ahora lo vamos a invitar a que pruebe cualquiera de las mermeladas y verá usted qué cosa más maravillosa. Muchísimas gracias. ¿A usted? Porque también está la capuchina que la has vendido toda. Sí, tenemos unos 22 tipos de flores comestibles más. La capuchina que ayer vinieron los niños. Bueno, mentira, el viernes. Explicamos cómo es la capuchina. La capuchina es comerse una sensación. Una campanilla, es de color naranja. Naranja, roja, y a la hora de comértela sabe como dulcita al principio, luego como un rabanillo y te deja un sabor fresco y además es antibiótico. Madre mía, si me quedo aquí me vendes hasta a mí. Sí, no. Porque mira que tú hablas. Tú tienes valor. Nos vamos a pelear, déjame hablar, ¿sales? Déjame hablar. ¿Qué es lo que más se está llevando la gente? De todo un poco, ¿no? Mira, porque desde la decir sal, el producto aquí estrella. Aquí lo puedes ver desde las sales. Producto estrella realmente para mí es la mermelada, aloe vera, somos los únicos que la hacemos a nivel Europa, o sea, hacemos algún producto único. Todo el mundo lo usa en Fuerteventura como gel, también ellos fabrican los zumos y yo lo que hago hecho me he dedicado a hacer la mermelada, que no la hace nadie. Mermelada aloe vera desde sin azúcar, con panela, con harina de algarroba, con productos majoreros. Entonces está teniendo una aceptación muy buena. Bueno, se te ve también. Sí, bueno, menos la voz. Bueno, pero está gracias, esto. Para eso bueno el tomillo. Sí, pues mira, voy a tener que ir para arriba para la finca, que también tenemos la finca ecológica, que ahorita una agüita de tomillo. Gracias, Alex. Gracias a ti, gracias. Hemos hablado mucho aquí en FEAGA de combinar el sector primario con las nuevas tecnologías, que se aprovechen de lo que va viniendo. Y tenemos un ejemplo con nosotros, el ejemplo de Domingo Saavedra, que es ganadero. Domingo, bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Digo también que es usted un ejemplo porque su finca, su granja de cabra es ecológica, se autoabastece de energía limpia 100%. Así es. Ahora nos cuenta la historia, pero también nos acompaña el consejero de Industria y Energía del Cabildo de Fuerteventura, José Juan Herrera, bienvenido también, buenas tardes. Muy buenas tardes. Domingo, cuénteme, ¿desde cuándo no paga usted la luz? Pues lo que llamamos de año, no he pagado luz ninguna. Yo pago gasoil, que es lo que estamos pagando. Yo no trabajaba con luz, sino trabajaba claro, con... Claro, usted no le llegaba la luz. No me llegaba la luz. Trabajaba con grupo y la verdad que me salía súper caro. Me estaba haciendo una inversión enorme. Ahora es 0%. Sí, hay que pagar las letras, hay que pagar todo, pero prácticamente... Pero llegará un momento en que tenga todo pagado sí. Y ya no pague nada, ¿no? Y trabajamos al 0%. Claro, la verdad que se nota bastante el ahorro. ¿De qué se abastece? ¿Del viento y del sol o solo del sol? De las dos cosas. De las dos cosas. Sí. ¿Dónde tiene usted la granja? En Tesejeray. Hay gente que piensa que es imposible, que cómo va a tirar la maquinaria de energía renovable. Y bueno, en su caso y en el de otros cinco es una realidad, ¿no? Yo también lo pensaba. ¿A usted no, también pensaba? ¿Le costó? Yo pensaba eso, sí me costó. ¿Y cómo lo convencieron, Domingo? Me convencieron, me dijeron, bueno, pégatelo el perdido al río. Entonces lo empezamos y digo, bueno, comience. Si funciona, bien, si no, seguimos como estábamos. Y José, veo que es bastante rentable. Efectivo y rentable. Sí. José Juan, quizás este, además de todo lo que podemos hablar ahora, el gran problema es convencer a los ganaderos de que el sol y el viento les puede dar la energía que necesitan. Efectivamente, eso es un poco lo más complicado. Pero ya en este año, en esta edición, digamos, de FEAGA, pues ya se ha notado que ya cada vez más se va, el tema de las renovables en el sector ganadero va introduciéndose con mucha fuerza, ¿no? Eso por lo menos es la percepción que yo tengo. Habrá que hacer después, habrá que ver después los estudios, digamos, y el resultado de esta feria respecto a la implicación del sector en las subvenciones, en este caso, que damos desde el Cabildo, ¿no? Bien, yo desde aquí hacer un llamamiento, aquí tenemos un claro ejemplo, lo decía Domingo, ¿no? Un claro ejemplo, Domingo es un emprendedor,
Y bueno, es un claro ejemplo de que se puede, funcionar. Hay 5 granjas ya en Fuerteventura funcionando 100% renovables, y nosotros desde el Cabildo pues a seguir ayudando al sector, y tenemos unas ayudas bastante importantes. Nosotros estamos siendo muy ambiciosos en el tema de las renovables, sobre todo en el sector ganadero, y ahora vamos a sacar, que ya estamos a punto de culminar, para las explotaciones agrarias, que también queremos que sea competitiva, digamos, porque en el fondo invertir en renovables, invertir o ayudar a que los ganaderos puedan invertir en su electrificación a través de renovables, estamos mejorando la competitividad del sector. Date cuenta que el sector ganadero, importante es el tema del agua como el tema de la electricidad. Entonces, si el agua en Fuerteventura es cara, ¿por qué tenemos que desalarla? Y la energía es muy cara para desalar agua. Tenemos que invertir en renovables para desalar agua, ya se está haciendo eso desde la Consejería de Aguas que lleva el compañero Andrés Matoso, donde se va a licitar próximamente un molino de 2 megavatios que se instalará en Puerto Rosario y que va a ayudar a producir agua más barata, y al mismo tiempo pues electrificando la granja, porque si con renovables somos capaces de hacerlo, tiene un coste, él lo decía ahora Domingo, antes tenía un motor, tiene una inversión mensual más o menos respecto al motor de 1000 y pico euros. Eso solo en el combustible, pero después las roturas del, sí, del motor. No, eso le iba a preguntar, amigo. Etcétera, ¿no? Usted pagaba eso, gastaba todos los meses 1000 y pico euros para tener luz. Yo tenía una aproximación entre 1800 y 2000 euros. 1800 y 2000 euros mensuales. Mensuales, entre gasoil. Mucho dinero, ¿no? Y algo de luz que cogía de mi casa solamente para encender un bombillo. Ahora es 0%. Ahora paga una letra de los equipos que instaló. Paga una letra que me sale más barata. La letra. Que lo que pagaba solamente de gasoil. Y que además, insisto, va a llegar un momento en el que usted ya no pague la letra, porque se acaba, eso y esperamos. Va a tener el sistema, ¿no? Eso esperamos. Esa es la idea. ¿Usted eso anima, esperamos, Domingo, a sus compañeros ganaderos de toda la isla a que se vayan al Cabildo y se informen de este tema? Bueno, yo aconsejar no aconsejo a nadie, pero sí. No, diría, que si los anima, los anima. Yo les diría que se animen, que si quieren ir a hacer una visita, y estamos dispuestos a que visiten la granja cuando ellos quieran y el día que quieran. Y estamos al 100% con ellos. Muy bien. Pues Herrera, lo mejor es dirigirse al Cabildo, que tiene ustedes el departamento específico para todo el tema de ayuda. Efectivamente. De energía renovable. Efectivamente, puede dirigirse ahí a las oficinas del Cabildo, a la oficina de industria en este caso, o bien puede también en la página web, a través de la página web, www.cabildofuer.es, industria y subvenciones, y ahí te sale todas las líneas de subvenciones que tenemos, ¿no? Ahora próximamente vamos a sacar las subvenciones ya de 2007 para el sector ganadero. Tendrán hasta noviembre, hasta el 31 de noviembre para hacer la inversión. Y bueno, somos muy flexibles. Perdón, pero ya la voz a estas alturas de FEAGA ya la hemos perdido, ¿no? Pero y invitar al sector, animarlos a que sigan apostando, que mira, que aquí tenemos un ejemplo, que pueden visitar la granja de Domingo para que vean que es real, que hoy estamos ya dando pasos agigantados en temas de renovables, ¿no? Interesante. Pues José Juan, gracias. Domingo, enhorabuena. Y sobre todo, gástese usted bien esas perras que le sobran ahora, porque madre mía, ahora va a ahorrar y todo. Y para invertir, supongo, en la industria. No, el amigo Domingo no para quieto. Siempre está innovando. Hay que seguir invirtiendo. Sí, seguirá innovando, seguro. Muy bien. Bueno, dicho, gracias a los dos. Gracias. Nosotros, a ustedes por invitarnos. Vamos a seguir recorriendo FEAGA, viendo más cosas que aún nos quedan. Seguimos en FEAGA, más concretamente con Ventejuiz. ¿Y qué te vemos haciendo? Pues mira, aquí estoy grabando llaveros, grabo pulseras, huesitos para los perros y de todo lo que puedo. Mira, aquí estaba grabando un corazón partido. Aquí te puedo mostrar uno que son de unos amigos que han venido a FEAGA y han querido llevarse un recuerdo de su pareja. El nombre por detrás. Pongo la fecha. A ver, ahí. Les muestro la fecha. El nombre y la fecha. Y bueno, hago de todo un poquito. Lo que la gente me va pidiendo, pues intento ayudarles a ellos y que me salgan las cosas bien. Ahora estoy intentando hacer lámparas, me la han pedido mucha gente. Estoy haciendo lámparas también de caracolas. Porque vemos aquí toda una exposición de caracolas y ahí tenemos chapas para perros y cualquier modelo que puedas ofrecer, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo de todo y ahora mismo tengo mucha más variedad y de verdad me ha ido ayudando mucho más la gente que me van diciendo, mira, ¿me puedes buscar una chapa de este tipo, de otro? Y entonces me ha ayudado mucho más a buscar
productos míos, entre comillas, para poder ayudar a la gente. Y se puede grabar el nombre, la frase que la persona quiera. Puedes poner la calle donde vives, el nombre, el número de teléfono, el chip del perro o lo que quieras grabar. Y una pequeña curiosidad que nosotros tenemos. ¿Es verdad que si yo me pongo ahora una caracola en el oído, se escucha el sonido del mar? Es verdad. Eso toda la vida se ha escuchado el mar, en las caracolas y garantizado. Puedes escoger cualquiera de las que tenemos ahí en exposición y las vas a escuchar cualquiera. Ahora lo hacemos, ahora lo hacemos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y yo siempre alrededor de la comida, claro, ¿por qué? Porque me encanta comer, yo creo que se me nota. Estoy con María, María de Mojo María. El Mojo de María, hola. El Mojo de María, pero cuéntame, María, aparte de llamarte así, ¿quién era María? A ver, que guarda una historia muy bonita. Sí. La receta de mi mojo es la receta que se utiliza en casa de toda la vida. Entonces, se le ha puesto el nombre de María porque mi abuela se llamaba María, que de hecho es la foto que aparece en el logo. Mi madre se llama María, yo me llamo María y bueno, en general somos la familia de las Marías. Por eso un poco de vincular el nombre de las Marías a una receta tradicional, ¿no? Ambas son tradiciones de la familia. Y tú has querido pues seguir con esa tradición, pero ¿qué pasa? ¿Tu abuela y tu madre ya hacían mojos y lo vendían o solo en casa? No, solo en casa. Lo que yo me propongo es muy difícil encontrar un mojo, aunque hay muchos mojos que son de muy buena calidad, que son muy buenos, encontrar un mojo que sea hecho de manera tradicional. Yo he conseguido hacer una producción de mojo elaborado manualmente. Todo lo que el proceso que Sanidad permite hacer manual y que tiene la misma textura y la misma calidad de ingredientes que utilizamos en casa. Así tú puedes conseguir, cada uno tiene su mojo, tiene su receta, probablemente el de tu casa te guste más que el mío. El de mi madre me encanta. Exacto. Pero si tú quieres comprar un mojo que sea casero, que no sea industrial, pues tienes el mojo de María. Perfecto, y así quedamos estupendamente si vamos a algún sitio de invitados. Exacto, además he guardado... o he hecho una imagen que creo que está muy acorde con la calidad del producto, porque son con aceite de oliva, con un buen ajo y un buen vinagre, no es nada a nivel industrial, no son productos que compro industrializados. Y la imagen que guarda, pienso que es muy bonita también para llevar un detalle, para llevar un regalo a alguien. Bien, perfecto. ¿Para mandar también para la península? ¿Alguien? Ya mandamos a la península y estamos mandando en pequeñas cantidades también algo al extranjero. En FEAGA has querido innovar o traer alguna novedad, ¿verdad? Sí. El ayuntamiento nos ha dado la oportunidad, varios productores del municipio, de tener aquí una pequeña presentación. Y aunque el ayuntamiento de Antigua. El ayuntamiento de Antigua, importante que se sepa. Y hemos presentado lo que son las sales. He sacado toda una línea, he hecho con sal de las Salinas del Carmen, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero es una sal de las mejores que hay, sales marinas. Y entonces hemos innovado un poquito lo de la sal de mojo. Ya se presentó desde hace 2 años en la Feria de Artesanía de Antigua, pero ahora tenemos sal con lima. Con lima, no con limón, eso tiene unas propiedades, un sabor y un olor mucho más intenso que lo que es el limón, y sal con chili. Para la Feria de Artesanía de este año presentaremos 2 sabores nuevos y además el formato, lo que es el package de la sal también son nuevos, son unos pequeños paquetitos de 100 gramos. Frente a los de 300 que tenemos. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, pero no me voy a ir de aquí sin probar la sal de lima. Ah, vale, perfecto. Mira. Vamos allá, venga. Está buenísimo. Es que tiene mucho sabor a lima. Esto es ideal para pescado, para marisco, para arroces, para dar un toque un poco oriental a alguna comida y para el gin tonic, que ahí lo he probado y es una maravilla. Súper bueno. Las dos cosas me... Gracias. Seguimos en FEAGA, en la recta final del último programa ya de tantas horas que les hemos ofrecido desde nuestro stand ubicado en el recinto ferial de Pozo Negro. Y como decimos, hoy es día de balance. Está con nosotros Juan Estárico, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo. Bienvenido, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que hacer balance de la feria, supongo que un balance positivo. Bueno,
siempre FEAGA tiene un balance positivo. Año tras año nos vamos superando. Y este año pues nos hemos superado en instalaciones, como he dicho ya en reiteradas ocasiones, con esa nave nueva que hemos puesto a disposición de las casas comerciales, perfectamente decorado en su interior, los stands perfectamente diseñados, lo cual le ha dado un prestigio a la feria en general y también a la zona de la zona comercial. Era una vieja reivindicación que teníamos de las casas comerciales, que querían mejorar la situación en que exponían sus productos, y se ha logrado. O sea que yo creo que este año ha sido el primer año que hemos hecho esa mejora y será el último, porque ya el año que viene estarán en otro recinto construido que empezará en los próximos meses y que tiene que estar acabado en marzo del año que viene, que es cuando se celebra la feria. Ahora empieza algo curioso que al final da igual, que es el número de personas que han venido a la feria, ¿no? Empieza todo el mundo a estimular y a sacar cifras, por más o menos. Yo, digamos que por experiencia, puedo decir que siempre FEAGA está en torno a los 20 o 25 mil personas de visitantes. Lo que sí hemos observado este año es que han estado más distribuidos en los tres días de feria, viernes, sábado y domingo. Antiguamente, hace unos años, el viernes era un día donde solamente estaban presentes los estudiantes y los mayores. Ahora resulta que ya están presentes los estudiantes y los mayores y visitantes en general. Sí, la gente ha ido escalonando. Sí, público en general. Eso seguramente lo habrán hecho porque realmente era un calvario tremendo el sábado y el domingo con las colas impresionantes que había para entrar al recinto. Habían colas de vehículos hasta de 2 o 3 kilómetros y 4 kilómetros. Y naturalmente, seguramente con la mejora que hemos hecho en el acceso a las instalaciones y también los ciudadanos se han concienciado que tienen que ir repartiendo los días de visita, pues, porque al fin y al cabo el viernes o el domingo lo que se ofrece es lo mismo. Bueno, varían los concursos, varían algunas cosas, pero bueno, el que esté interesado en los concursos pues vendrá sábado y domingo, y el que está interesado en la visita general pues aproveche bien el viernes, que también es un día donde están todo expuesto. Hoy sin duda ha sido el día del ganado, el día del sector caprino. Hemos visto esta mañana y hemos visto reportar el concurso morfológico y está también el de ordeño, que veremos enseguida las imágenes, el concurso de ordeño, el concurso de todo tipo de ordeño que se hace, que quizás el que más llama la atención también al público en general. Los ganaderos siguen apostando por FEAGA porque hemos visto de nuevo que está todo lleno, ¿no? Las naves del ganado. Efectivamente, los ganaderos siguen apostando por FEAGA. También ahí nos han pedido que mejoren las instalaciones, cosa que ya tenemos en cuenta para el próximo año. El próximo año también habrá unas nuevas instalaciones para el ganado caprino y el ganado mayor, con lo cual esa reivindicación que ellos también nos están imponiendo de que tengamos el ordeño automático, de que tengamos los espacios mejor distribuidos, pues eso para el año que viene, con las nuevas instalaciones, se acometerá. Y bueno, y luego los concursos de ordeños, tenemos como novedad este año que se añade dentro de la sala del concurso de ordeño, aunque no concursan en ese concurso, pero sí hay un lote de cabras que está anexo, que es de la Asociación de Criadores de Cabras de Fuerteventura, para concursos morfológicos. Y también esas cabras se ordeñarán ahora, pero no participan en el concurso, solamente el concurso morfológico, que han podido ver los ciudadanos, que ese trabajo que ha venido desarrollando la Asociación de Criadores, la genética que ha ido desarrollando en los últimos años, pues está dando su fruto con unos mejores ejemplares, con un ubre mejor dimensionada, mejor formada, todo el ganado más equilibrado. Por lo tanto, yo creo que ese es el futuro de la granja caprina de Fuerteventura, donde tengamos un ganado mucho más uniforme que el que ha venido sucediendo hasta ahora, que ha habido una selección natural muy acertada, pero hay una selección natural. Yo creo que ahora, con la Asociación de Criadores de Fuerteventura, donde cada vez se están inscribiendo más ganaderos, pues las cabras ya tienen su origen genealógico, tienen su pedigrí, y entonces ya el que compra de fuera una cabra a la asociación ya sabe lo que compra. Sabe lo que compra. Bueno, pues Juan, le vamos a dejar porque, aunque nosotros, cuando estemos viendo el programa en casa, ya habrá terminado la feria, quedan cosas por hacer y usted va a quedar trabajo también por ahí. Bueno, yo quiero darle las gracias a los ganaderos por la alta participación. Quiero también darle las gracias por haber traído unos magníficos ejemplares, tanto de machos como de cabras productoras de leche, que se está desarrollando en este momento el concurso, y animarles al que el año próximo, que será la primera feria regional,
pues la presencia sea mayor. Y tengo ganaderos que se me han excusado que no han podido venir por razones personales, pero estoy convencido de que el próximo año, que será la primera feria regional, la 32 edición en Fuerteventura, la primera regional, estoy convencido de que participarán mucho más ganaderos que los que vienen habitualmente haciéndolo. Y también se expondrán las mejoras de la sesión de Quilada de la Cabra, que ya para el año que viene habrán avanzado un año más y podremos ofrecer los resultados a los propios ganaderos y a los ciudadanos. Y agradecer también al equipo técnico de la Consejería y del Cabildo General y los trabajadores por siempre, por ese trabajo desinteresado y a veces sacrificado, porque hay que estar aquí. Hay que echar horas. Y quitarle horas al sueño. Y también a las casas comerciales que han participado, a los niños, a los estudiantes de veterinaria que están todos los años aquí, pues también agradecerles el trabajo que desarrollan en los concursos de ganado. Y al Gobierno de Canarias, por supuesto, por su colaboración, y también a todos los expositores, a las casas comerciales, a los catadores de los premios Tabefe, que han venido muchos de ellos de fuera. También felicitar a los ganadores del premio Tabefe, que todavía no se conoce el resultado, pero bueno, felicitarlos ya de antemano, a los expositores de los productos de Fuerteventura, a las casas, a los mercadillos, a los expositores de queso, al aceite, a todos en general. No me quiero dejar a nadie porque luego me dicen, felicitaste a todo el mundo menos a mí. Sí, pero bueno, están todos felicitados. Están todos felicitados. Bueno, porque al fin y al cabo ellos son el alma de la feria y sin ellos no existiría la feria. Y sobre todo, aunque el elemento estrella sea la cabra majorera, que ahora mismo cuando he estado en la nave no se podía transitar por allí, estaba todo el mundo pendiente de las cabras, por lo tanto yo creo que para el año que viene con las nuevas instalaciones pues será todo más fluido y los expositores estarán mejor. Bueno, más vale que les haga bien lo de las nuevas instalaciones porque nos están dando unas expectativas que vamos a ver qué pasa, esperemos que se cumplan y de espero que se cumpla, exactamente. Que sí. Espero que no. Bueno, ya los proyectos están avanzados, está el dinero reservado y simplemente algunos pequeños detalles para ya mandar los proyectos a contratación para que salgan en concurso público. Y quiero agradecer también a Televisión Tindaya el hecho de que un año más esté presente y haga llegar con imágenes a la feria a los hogares, sobre todo a aquellas personas que no han podido visitarla, y aquellos que podían visitarla y no la han visitado, pues que se animen con estas imágenes y estén presentes el próximo que año. Que también nos ven los que la visitan y luego llegan a casa y les gusta verlo porque también, ven otras cosas. También. Juan Estarico, consejero, gracias. Quiero también enviar un saludo, un recuerdo a aquellos ganaderos que no han podido venir, que están en sus casas, a saludarles, y también un emotivo recuerdo por aquellos ganaderos que ya no están entre nosotros, algunos que hayan fallecido este año, que no están entre nosotros, también un emotivo recuerdo para ellos, por haber hecho grande la ganadería durante el tiempo que estuvieron al frente, haber hecho grande la ganadería en Fuerteventura. Nos sumamos también a ese recuerdo, Estarico, lo dicho, gracias. Y también por habernos acogido en la feria. Vale, venga, gracias. Seguimos nosotros con más cositas, estamos llegando a la recta final y vamos a ver ese reportaje dedicado al ordeño, que es sin duda uno de los atractivos de la feria. Cuéntame, por favor, que ella es veterinaria. Bueno, pero lo vas a hacer dentro de muy poco. Sí. Estamos en el concurso de... de rendimiento lechero de cabra. Ajá. Y por lo pronto, ¿cómo estás viendo esto desde tu punto de vista? Esta es una pasada. Ya nosotros hemos llenado un cántaro entero y si vas a donde está la zona del queso, ya está enorme. ¿Y el cántaro cuántos litros recoge? Pues nosotros hemos llenado entre 2, 17 y 15, así que más o menos unos 40 litros podrá ser. Creo que la cabra tiene que estar relajada, ¿no? Para que dé mucha más leche. Pero están todas muy relajadas porque tienen el rabito hacia arriba, ¿sí? Así que no están miedosas ni nada, hoy no hace mucho calor, ayer hacía mucho más calor. Ahí estamos viendo al ganadero poniendo todo su esmero para sacar hasta la última gota, todo lo que podamos, a ver. Su cabra está relajadísima, ¿no? Bueno, al llegar aquí están un poco estresadas todas, porque esto es nuevo, no es habitual, entonces no es lo mismo. ¿Ha ganado usted otros premios? El año pasado quedé segundo en cabra individual y tercero en grupo de cuatro. ¿Qué se gana? ¿Premios metálicos? Premios metálicos, sí, y algo de una estatuilla o algo parecido así. ¿Luego la cabra la vende o...? No,
No, no, que vamos a vender la cabra. Para el año que viene otra vez. Si gana. Pero si gana, ¿no coge más valor su animal? Sí, pero vamos a ver, nosotros que intentamos no vender, sino tener cada vez más ganado todavía. Entonces, si tenemos cabras buenas y las quitamos, ¿qué hemos conseguido? O sea, que lo interesante es tener cada vez más animales y mejores, claro. Bueno, lo dejamos para que siga ahí, sacar la última gota de esas preciosas ubres. Y Juan nos va a decir, porque estás aquí en el pesaje, ¿no? Exacto, sí. Y hasta el momento, ¿cuántos litros llevamos? Pues en total no te puedo decir todavía, pero por lote, que es lo que estamos pesando, el lote es de 4 cabras, la que más ha pesado es 11,1 litros, ¿sí?, de leche. Sí, o sea que eso es bastante o más o menos. Es poquito, de momento nosotros no hemos tenido mucha suerte y es poquito hasta lo que hemos pesado hasta ahora. Es poquito, ¿y hasta qué hora aproximadamente estará esto, el concurso del rendimiento lechero? Pues creemos que sobre las 2 habremos terminado. Hasta ya. Las 2 de la tarde falta, no te creas, ¿eh? Nos, sí, nos falta mucho. No, nos falta mucho, no, hay que darse prisitas. Aún no tenemos ganador ni inhibición. No, todavía que va, hasta el final esto no se puede saber. Bien, ¿estás nervioso tú? Bueno, hay mucha presión de los ganaderos, que todo salga bien y que no se nos caiga ni una gota de leche, porque si no la armamos. Madre mía, pues más vale, entonces yo me voy a ir de aquí por si acaso empiecen exacto, a hablar. Exacto, exacto. Bueno, pues ahí lo han visto, el concurso de ordeño de ganado, que es todo un espectáculo y en el que también hemos estado, como hemos estado, en un montón de puntos de la feria, de este recinto ferial de Pozo Negro, durante 3 días, nada más y nada menos, viernes, sábado y hoy domingo, desde por la mañana hasta por la tarde, recopilando vídeos para, por la noche, ofrecerles este programa especial. Evidentemente, no he estado solo, además del cuerpo técnico al que ahora nombraré, también me han acompañado, por un lado, Rosy Polín, que ha estado con nosotros desde el viernes, Rosy. ¿Te has pasado fatal? Me lo he pasado como siempre. Me lo paso pues muy bien, porque soy de las que pienso que si uno se lo pasa bien, el que te está viendo también, está clarísimo. Y también se incorporó ya ayer Félix Mateo, que como ya les contaba, hoy ha estado más de lleno, se incorpora y empieza en este momento en FEAGA sus prácticas de empresa. Félix, bienvenido a Tinder Televisión. Muchísimas gracias. ¿Qué tal tu primera experiencia? Me parece que Félix tiene el micro. No, pero ya esto lo soluciono rápido yo. Me falló el directo, cosa del directo. Félix, ¿qué tal la experiencia? La primera experiencia. Tú ya habías estado con otros medios, pero no en televisión, ¿no? Pues la experiencia bastante buena y yo encantado de estar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por adoptarme. Y pues me lo he pasado bomba. Y por supuesto, con Rosy, pues genial. ¿Estás seguro que entre los dos se lo han pasado, juntos se lo han pasado bien? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, nos hemos, creo que sí. Sí, nos hemos reído bastante. Si hay alguien que lo duda, por si hay alguien en casa que haya estado viendo la tele y dice, yo creo que no se lo han pasado bien, que han estado obligados y tal. Bueno, pues por si alguien lo duda, digo, no sé si alguien lo va a dudar o lo tendrán claro, yo tengo un documento videográfico que lo deja claro, claro, claro. Y como no me lo voy a quedar yo para mí, porque si no voy a soñar por la noche con eso, lo que voy a hacer es compartirlo con todos ustedes. Miren esto. ¿Y quién dice que en FEAGA no nos lo pasamos bien? Lo pasamos de mil maravillas. A mí me recuerdo cuando tenía 15 años. Mira, aquí en la carretilla, Félix y yo. Anda, que no lo pasamos bien. Pues nada, no sé si te sientes mercancía, Rosy, o en qué momento se te ocurre... Cállate, que a ti también te gusta, ¿eh? Yo nunca me subí a una carretilla para que me lleven. Es que... llevarte a ti... Igual que va a llevarte a ti, vamos, bueno, que es levantar las dos asas, tirar por la carretilla. Es distinto, distinto. Nada, que las cosas de Félix. Pero tú fuiste así. Vamos a ver una cosa. ¿Ustedes fueron así durante toda la feria? Es decir, Rosy iba a la carretilla, tú le ibas llevando, o iban caminando normal como cualquiera en la feria. Nada, que no se lo vamos a decir, Félix. Me quedo con la duda. Claro, te quedas con la duda. Yo te voy a decir a ti que no te habías cansado mucho estos días, te extrañaba mucho. Bueno, oye, Rosy, Félix, ha sido un placer y gracias por haber sido nuestros ojos, los ojos de todos. Los que nos han seguido estos días
en FEAGA y traernos esos reportajes. Hasta FEAGA 2018, que será la feria mucho más grande, habrá que caminar más. Sí, o comprar una carretilla más grande o eléctrica. Sí. Déjate que ya nos inventaremos otra cosa, ¿verdad, Felipe? Algo inventamos. Bueno, dicho, chicos, gracias. Gracias a ellos y gracias a todos los técnicos que trabajan desde el jueves por la mañana. Juan Francisco Pérez en la realización y la dirección técnica de todo el tinglado. Ha estado Imar Soto acompañándolo en la unidad móvil, editando vídeos y obviamente realización. En las cámaras, aquí en nuestro set, Virginia Esquilichi, que se incorpora también, una nueva adquisición de Dignidad de Televisión. Juan David Matoso, que ya es veterano de guerra y que ha estado acompañando a estos dos cafres haciendo reportajes. De verdad, gracias, lo he dicho, gracias por acompañarnos. El único sentido de que echemos tantas horas en FEAGA lo tiene que ustedes nos vean en casa, y sabemos y nos consta que así está siendo. Que tengan muy buena noche. Mañana veremos todo un repaso de FEAGA y recuerden que un especial de Sabores a Fuerteventura también dedicado a FEAGA de este año. Nos vamos a despedir con una cancioncita de las que hemos oído en FEAGA, con un grupo que actuaba hoy en la feria y con muchas imágenes que nos ha dejado FEAGA 2017 que se han ido recopilando, porque claro, en esta feria ya se sabe. Gracias, hasta FEAGA 2018, que sean felices. Thank you.